Buenas noches. Bueno, continuando con el ciclo de conferencias que organiza la Secretaría de Cultura de la Facultad de Psicología conjuntamente con el Centro de Estudiantes, hoy contamos con la presencia del profesor Nicolás Cazulio, que es novelista y ensayista, profesor en Historia de las Ideas Modernas, Estética y Comunicación en las Facultades de Ciencias Sociales y Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, y es codirector del Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales. Ustedes ya conocen el título de la conferencia del profesor Cazulio, que es, si no recuerdo mal, entre la crisis de la modernidad y los síntomas de la posmodernidad. Le doy la palabra al profesor. Bueno, en un principio, disculpen la tardanza, pero venía de dar una clase en Quilmes y no es fácil llegar en el tiempo que uno cree que va a llegar. Yo voy a trabajar a partir de algunos elementos que en el campo del pensamiento están siendo discutidos, debatidos, alumbran que van a tener prioridad fuerte en cuanto a pensar la cultura en los próximos años. En general, yo siempre distingo dos o tres planos o niveles que hacen a lo que me dedico, que es historia y mundo de las ideas modernas. Hay un plano que podríamos decir que es el plano más legitimado y difundido. Hay un otro plano que uno descifra que empieza a debatirse, a discutirse, y hay otro que está como situado todavía de muchas maneras en lo indecible, en términos de una teoría que lo explique. Desde esa perspectiva, lo que voy a tratar es de marcar cuáles son, para mí, leyendo a pensadores, filósofos, analistas de la cultura, lo que acontece como fruto también de lo que aconteció en el mundo de las ideas y del pensamiento moderno, básicamente en este siglo. Partimos entonces de esa noción hoy tan en boga, tan puesta de manifiesto en temas, capítulos, títulos de libros, nombres de seminarios o de cátedras, que es la noción de modernidad, que es una noción que precisamente alcanza una envergadura especial en los últimos 20 años a partir precisamente de la defección de ciertos planteamientos, mundo teóricos o formas de comprender lo que podríamos llamar el proceso histórico occidental desde otros conceptos quizás menos abarcativos, más cooptados, como podría ser proceso capitalista o cómo podría ser lucha de clases en América Latina o cómo podría ser intereses transnacionales esparciendo una nueva lógica en el mundo. La noción de modernidad estaría dando cuenta de la necesidad de abarcar lo que nos acontece, por una parte, en términos culturales,
de historia de las ideas, de discursividades que quedaron en el camino o no quedaron. Y por otro lado, la noción de modernidad lleva a muchos analistas a ya situar nuestra propia lógica de vida, nuestro mundo, en el campo de la tradición, que serían postulados más bien de corte posmoderno, que ubican lo que todavía somos, en el campo de ya casi lo histórico. La modernidad, entonces, como una suerte de mundo que, más que anunciar permanentemente el futuro, se sitúa en el campo de lo ya irremediablemente dado. Es más o menos, para situar una fecha, aunque siempre las fechas son engañosas y tramposas, pero sí podríamos decir que desde 1975 a 1995 aparece una precipitación profunda de crisis de referentes clásicos que teníamos nosotros en el campo del pensamiento. Mutaciones profundas en el campo de las tecnologías, en el campo de las lógicas del trabajo, en el campo también de las lecturas económicas, financieras y también políticas ideológicas, se precipitan, se da de manera quizás inesperada, sorprendente, nunca muy prevista hasta por los edificios analíticos sutiles, se dan cita, podríamos decir, en estos últimos 20 años, de una manera catastrófica en cuanto a moldes, hormas, miradas, ventanas, enfoques, abordajes con los cuales durante muchísimos años, y más allá de ciertas modificaciones que se daban en el orden de lo político y de lo ideológico, del campo internacional, de lo financiero, más allá de todo eso, permanecían, prevalecían, se seguían sustentando. Podríamos decir, para sintetizar, y cada una de estas variables llevaría casi a una conferencia, por lo cual la voy a citar simplemente, que la crisis del estado de bienestar es una de ellas, profunda, tremenda, que reformula indudablemente la relación Estado y sociedad. La crisis de la sociedad del trabajo y del pleno empleo, como consecuencia de esta primera crisis, también podríamos decir, atraviesa de tal manera crítica la cultura de nuestra época, que casi la hace irreconocible en cuanto a aquellos elementos e instrumentos con que teníamos para medir el alma y el corazón de las sociedades. El fin de la alternativa socialista a la sociedad capitalista, y el arribo de una más mediática, redesplegada a máxima potencia, podrían ser los cuatro grandes cauces los cuales uno sintetiza los elementos centrales de la alteración, de la mutación y de la metamorfosis que se producen en el campo de las escenas culturales de nuestra época. ¿Esto qué significaría? Un quiebre de un fondo de época. Las épocas se visualizan por lo explícito, por lo que uno puede escuchar no solo del periodismo, de la información, del comentario más atildado, de lo académico, de los niveles investigativos más profesionales y funcionales a necesidades inmediatas, alturas críticas de ciertos espacios del saber o de la práctica, sino que cuando uno habla del quiebre de un fondo de época, está hablando de aquello tan costoso de ser constituido y que cuando se resquebraja no es cuestión de políticas, ni de programas, ni de gobiernos, ni de nuevas etapas académicas, en lo inmediato lo que puede subsanar este quiebre de un fondo de época. ¿Qué quiero decir? Que estamos asistiendo a partir de estos datos entrelazados a un quiebre de fondo de sentido en su más abarcativa, profunda significación, ¿no?
a una suerte de neo-nihilismo que vendría de muchas maneras a consumar ciertos procesos nihilistas de vieja data. Hay un quiebre de fondo de pensamientos o historias de las ideas que no son rápidamente reformulables, que algunas no son reformulables, y que cuesta mucho pensar el tiempo que llevará a reconstituir esos fondos de una época. Las variables posmodernas más críticas de la razón ilustrada plantean por qué no vivir en un mundo sin esos fondos de sentido y de pensamiento que de muchas maneras alumbraron y definieron lo moderno. Y también el quiebre de un fondo de valores éticas en relación a genuina creación cultural, a genuina creación cultural. Eso que también trabaja, por ejemplo, un Cornelius Castoriadis para plantearse que la crisis de creación es producto de un agotamiento absoluto de los valores, no solo que propuso lo moderno en nuestra historia, sino casi lo occidental en nuestra historia. ¿Qué quiere decir un quiebre de un fondo de época? Un quiebre de un fondo de época quiere decir que se quiebra aquel horizonte a partir del cual las cosas son de una manera o son de otra. Si yo hablo de arte, bueno o malo, legítimo o no legítimo, modernamente me remito a un fondo de sentido que me responde una primera pregunta: ¿de qué fondo de arte es el arte sobre el cual estoy hablando? ¿De qué se trata lo que hablo? No ya lo que digo, sino ¿de qué fondo estoy planteándome esto que me planteo? ¿De qué arte? El arte que hablo es arte. ¿De qué filosofar? El filosofar que digo es filosofía. Fondo entonces donde cosas, conductas, relaciones y memorias se piensan desde determinadas perspectivas. La modernidad fue quizás la maquinaria más increíble de destruir críticamente, de despejar, de transparentar morales, éticas, conductas, relaciones enajenadas, ideologizadas, pero siempre practicó esa soberbia de cuestionar sentido sabiendo que ese fondo existía, permanecía y nos iba a resguardar de una suerte de nihilismo definitivo. Es como aquel que bravuconea en la calle pero sabe que siempre hay como una casa que lo espera. Consecuencias de este quiebre de los fondos a partir del cual las cosas remiten metafísicamente, modernamente, a lo que son o lo que no son. Asistimos al quiebre de una cultura científica. Si algo definió lo moderno fue el rotundo triunfo de la cultura de la verdad objetiva científica. Al quiebre de una utopía político-social que más allá de las características que podía asumir socialismo, comunismo, anarquismo, pueblos del tercer mundo, nacionalismo revolucionario, más allá de eso que es absolutamente materia discutible, lo que planteaba esta utopía político-social es que la sociedad conservaba un núcleo de racionalidad y redento, hijo de la Ilustración, que era situado en el campo del progreso. Todas estas variables que conmovieron pueblos y conmovieron sociedades, algunas triunfaron, otras no,
otras fracasaron luego del triunfo, otras fracasaron antes del triunfo, lo que indicaban es que a partir de la Ilustración, de la idea del progreso indefinido, ese núcleo racional se conservaba. Quizás ese es el punto más fuerte de un Karl Marx, que más allá de toda la crítica que le pudo hacer al hegelianismo o a todas las variantes del saber burgués, nunca renegó, como tampoco lo hizo Freud, de ese último núcleo de racionalidad, aún para criticar las mayores irracionalidades o aún casi para ponerse en los bordes absolutos de la razón como forma de explicar el mundo, el hombre y la conciencia. También se da el quiebre de una razón crítica, y esto es de enorme importancia, no solo para el mundo de la política, sino también para el mundo de la academia y de la profesión. Estamos asistiendo a una época que va perdiendo y diluyendo cada vez más la capacidad de una crítica genuina y radical, no solamente a las condiciones dadas, sino a nuestro propio lugar en las condiciones dadas. Léase academia, profesionalismo, léase intelectual, mundo de la cultura. La feroz batalla que libró la modernidad entre una razón liberadora, que sí lo fue, y una razón instrumental, que también apareció como momento de furiosa alarma, indudablemente llega un momento en que rebasa la propia posibilidad de los análisis entre estas dos instancias, la razón como gran herramienta de la liberación del hombre y la razón como gran herramienta de su definitiva tecnosujeción. Esto hoy pone en cuestión a toda la filosofía de la cultura, en tanto aparecen variables reificadoras de la razón instrumental tecnoprofesional y aparecen variables en la otra vereda posmodernas de carácter claramente irracionales que acusan a la razón de ser la verdadera partera de la catástrofe con que se historificó el siglo XX. Ahora bien, todo esto que yo digo que se precipita en el campo del pensamiento en los últimos 20 o 25 años, en realidad no es así. La historia moderna, la historia del pensamiento, si algo anunció, si algo vaticinó, si por algo se preocupó, incansablemente es por llegar a la situación en que estamos. Y lo hizo efectivamente en nombre de ese infinito saber transparentador con que la ciencia, la literatura, la política, la filosofía, obsesivamente en la modernidad se plantearon el hecho de traspasar todos aquellos niveles de las apariencias para llegar al fondo de la verdad. Nietzsche, quizás Nietzsche, ese autor que Freud tenía en la mesa de luz y que nunca nos terminó de decir si lo leyó o no lo leyó, pero indudablemente lo leyó. Para Nietzsche, lo ilusorio de la verdad era el desciframiento que hacía hacia finales de ese siglo XIX, que si algo lo había caracterizado, era la fe ciega, positivista en la ciencia en todos los niveles, hasta tal punto que hasta la revolución se tuvo que vestir con el ropaje de la ciencia para llegar a ser creíble. Nietzsche, en esa idea de lo ilusorio de la verdad, de lo que estaba dando cuenta ya en ese momento, era de que no le cabía seguir situándose en la filosofía para pensar filosóficamente al mundo, sino que tenía que inevitablemente correrse a sede estética para pensar la verdad, la mentira, la apariencia y la no apariencia del mundo. Es ese Nietzsche que de alguna o muchas maneras nos dice que el único discurso de verdad que quedó es el del arte, porque fue el único discurso que desde su origen griego planteó la verdad como ilusoria. Frente a todos
aquellas otras discursividades que nos plantearon que su verdad no era ilusoria, no era relato, sino que remitía a algo que estaba allá y no eran palabras, sino que eran cosas, leyes, instancias no lingüísticas. Nietzsche es el primero que plantea de que en realidad la única verdad que queda es la verdad de aquel discurso que de entrada tuvo la dignidad de no engañarnos y decirnos que todo es ilusión, que es el discurso artístico. Uno puede llorar, morirse, retorcerse frente a Electra o frente a Hamlet, pero sabe perfectamente que esa furibunda verdad que vive es ilusoria. Por lo tanto, para Nietzsche es la única verdad. Es decir, esa necesidad de situarse en sede estética para reinterpretar nada menos que la historia de Occidente, ya estaban dando cuenta de un avance del nihilismo que caracterizaba a la modernidad. Freud mismo, con lo ilusorio del yo filosófico ilustrado, ya estaba también dando cuenta de algo de suma importancia en el nacimiento de los saberes modernos, la necesidad de una crítica cultural devastadora para fundar un saber, cosa que no necesitaron otros saberes, hasta tal punto que yo creo que lo que va a quedar en definitiva de Freud a larga instancia es esa crítica cultural devastadora que aparece en toda su literatura psicoanalítica, pero en donde ya tenía que dar cuenta que para fundar algún saber se necesitaba poner a la cultura patas para arriba. Eso está dando cuenta ya también de un momento de búsqueda de sentido desesperado en cuanto a explicarse hombre-cultura y sociedad en lo moderno. La propia Viena fin de siglo, la Viena donde también estuvo Freud, pero donde estuvieron poetas como Hofmannsthal, filósofos como Wittgenstein, críticos como Krauss, ya nos planteaban en las primeras dos décadas de este siglo no solo la ilusión del yo, sino lo ilusorio de la relación palabra-mundo como relación transparentadora. Y quizá toda la literatura vienesa de esa época es quizás el más bello y el más fuerte engarce entre la crisis de fin de siglo y lo que ahora estamos padeciendo. O como dice un teórico italiano de la cultura, Franco Rela, sin la Viena del 900 nos sería imposible hoy hablar de nuestra cultura. Por último, la escuela de Frankfurt, heredera de las teorías hegeliano-marxistas más pulidas y de otros saberes que la izquierda supo ubicar a la derecha y condenar, ya planteó hace 50 o 60 años otra ilusión, lo ilusorio de demitificar al mito desde un obrar operativo, funcional, teórico, conceptual de la razón, que era quizás lo mítico más difícil de deconstruir. Todas estas variables, Nietzsche, Freud, la Viena, Frankfurt, podríamos decir que anticipan la situación en la que nos encontramos. Por eso esta situación no es una situación para apenarse, no es una situación para celebrar, como hacen algunos, tipo Gianni Vattimo, no es una situación para escandalizarse, sino que es básicamente el reconocimiento de lo que pretendimos hacer e hicimos, una búsqueda infinita del sentido como forma de agotarlo definitivamente. Si algo caracterizó a Occidente fue esa búsqueda del sentido, desde el poeta hasta el científico, desde el artista hasta el matemático.
una búsqueda de sentido que en su propia búsqueda lo agota, que en su propio logro llega al sinsentido, que en su propio arribar a lo que pretende pisa el borde del abismo. Ahí ubico a Nietzsche, ahí ubico a Freud, ahí ubico a parte de Marx, ahí ubico a Heidegger. No para condenarlos ni para celebrarlos, porque son las mentes más privilegiadas que tuvo el Occidente en su historia, sino que su triunfo, y acá aparece algo que hoy vuelve a surgir como problemática, que es la necesidad de reencontrarnos con una mirada trágica, ya no solo como literatura de los sábados y domingos, sino como forma de ver el mundo, aparece el signo trágico de todo acontecer humano. En el triunfo de las discursividades que transparentaron y nos acercaron, ya sea vía, plusvalía, inconsciente, muerte de Dios o mito de la razón, a la verdad, se encuentra también el profundo lugar del nihilismo en el cual estamos situados, o sea, en la pérdida de todo sentido. ¿Qué es nihilismo? ¿Cuándo? ¿Qué nihilismo? ¿Cómo? ¿Dónde? Para algunos, el nihilismo no es culpa nuestra, y eso nos tranquiliza, sino que dicen que empieza con los griegos. Los dioses siempre fueron personajes literarios, no solamente para Freud, sino para los propios griegos. Empezando, por ejemplo, por Eros, descrito en la voz sagrada de la sacerdotisa Diótima, donde si uno lee lo que Diótima cuenta del ascenso del erótico y del amor, desde los cuerpos hacia las almas, hacia la filosofía, se encuentra con quizás el más bello texto literario de la filosofía, pero donde, dicen algunos teóricos, lo que queda absolutamente claro, que los griegos trabajaban literariamente a sus dioses, cosa de una soberbia peligrosa, trabajar solamente en términos literarios a sus dioses. Personajes, estos dioses, que desde un logo filosófico como el socrático platónico o desde un logos estético como el de Esquilo, Sófocles y Eurípides, devinieron básicamente bellezas, arrobadoras bellezas. Hoy mismo, si tenemos la posibilidad de asistir a una hermosa puesta en escena de alguna obra trágica griega, como diría Nietzsche, nos vamos a encontrar con la estética superior de toda la historia de Occidente. No obstante, esto está indicando que en el origen, en uno de los orígenes de nuestra cultura, la búsqueda de sentido ya había traspasado ese profundo y gran discurso mítico religioso para transformar a la historia de los dioses en un primer proceso de secularización estético-filosófica que servía a los efectos para que Platón pudiese analizar el tema del conocimiento o para que Eurípides pudiese analizar cómo una madre puede gozar de matar a su hijo. Otro nivel que algunos analistas plantean como el origen nihilista de lo que hoy somos casi como consumación, es el cristianismo, sobre todo para Nietzsche. Un Dios que llora e incomprende su muerte en la cruz, un Dios que se lamenta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para Nietzsche es el ejemplo mayor de que el cristianismo fue el primer gran momento nihilista de nuestra historia. Pero el cristianismo estaba incapacitado de tragedia, no permaneció Cristo en la cruz más de un día, a diferencia del Prometeo encadenado, que es condenado para siempre a la roca, sino que fugó Cristo en una fuga hacia el sentido.
Esa es una marca que nos define hace 2000 años y ahora, nuestra permanente fuga hacia el sentido, donde encontramos sentido, pero donde muy pocas veces tomamos conciencia de que seguimos fugando. Fuga hacia el sentido, la impronta de Occidente. En Cristo encontramos la contradicción, no trágica, como diría Schelling, que es la contradicción que jamás se va a resolver, sino que encontramos la contradicción supuestamente superada, el resucitar de Cristo, el enigma del mundo que se abre y que queda depositada en la subjetividad congojada del cristiano, nuestra proto-subjetividad, que se humaniza la problemática del mundo por decisión del cristianismo y en nuestro interior albergamos acongojadamente el único sentido que restaría. Pero débil soporte es pensar que el sentido del mundo está bien resguardado en nuestra subjetividad acongojada de ahí en más, o en nuestra buena conciencia, como diría Sartre, 1950 años después. El tercer momento que signa la modernidad y su largo proceso es la muerte de Dios, reemplazando la experiencia del misterio por la revelación. Ese es otro elemento del cual no solo no nos hemos recuperado, sino que hoy los mayores pensadores y teóricos de Occidente acostumbran a reunirse desde el 96 en adelante en simposios, coloquios, congresos y encuentros para tratar el tema de la religión. Léase Bátimo, léase Derrida, léase Steiner. Atrás ha quedado temas más sofisticados, o quizás no, por primera vez los teóricos tocan el tema de mayor sofisticación que produjo Occidente, lo religioso. Pero en esas estamos. Es decir que este nihilismo que critican los que todavía defienden lo moderno desde las orillas de la razón moderna, o este nihilismo que celebran los posmodernos como fin de la pesada carga de sentido que siempre tuvimos que arrastrar, esa incapacidad de recibir y otorgar sentido que parece que define nuestro presente, tiene larga data y es precisamente en lo moderno donde ese proceso se va a acelerar vía conocimiento, saber, transparentación, disciplina, filosofía, psicoanálisis, estudios culturales, marxismo, revolución, de una manera brutal. Como diría Nietzsche, se trata de desenmascarar la última máscara. ¿Cuál es esa última máscara? La verdad en sí, más allá de ideologías y de falsas conciencias. Desconfiar de cualquier fondo auténtico. Pero al mismo tiempo, esa crítica a la metafísica que desde Platón nos lleva a todas las discursividades que construyeron a Occidente, esa crítica a la ontología, esa crítica a ese fondo donde se trataría del ser tal cual es y al cual remitimos todo otro, toda alteridad para que eso diferente termine siendo lo mismo, esa crítica profunda que se hace hoy a la metafísica y que de muchas maneras inaugura lo que Habermas llama y analiza el tiempo posmetafísico, no puede escapar de una permanente regreso a lo metafísico, que es la posibilidad de pensar algo evocando su presencia de significado. Siempre pareciera ser que el hombre necesita hacer presente algo que en el fondo le plantee que está trabajando sobre
un criterio de verdad. Todo este panorama de las problemáticas presentes y las problemáticas que venimos arrastrando desde nuestros orígenes civilizatorios y desde la aceleración moderna, secularizadora, racionalizadora y decretadora de la muerte de Dios como aquel plan que contenía todas las respuestas vía revelación bíblica y todas las prohibiciones frente al misterio, verdad que tratamos de suplantar y que a finales del camino hoy se resquebrajan y hacen que los teóricos vuelvan a pensar en la religión para descubrir que pueden pensar en la religión, pero no puede regresar la religión al occidente secularizado en términos de pensamiento genuino. Todo esto plantea una serie o 4, 5, 6 temas, y con esto voy terminando, que son dignos de prestar atención y de seguir cuando uno encuentra un libro, un artículo, algún autor que lo comience a tratar. Temas que deambulan algunos con más conocimiento que otro, que con alguna mayor capacidad de difusión que otros, pero que podríamos decir sintetizan en parte lo que ciertos pensadores de alcurnia, preocupados por la suerte de la cultura en Occidente y sobre todo por la suerte del hombre en la cultura, se plantean como los grandes interrogantes sin respuestas. Por un lado, un primer tema es lo que Raymond Williams, el teórico inglés fallecido no hace mucho, se planteaba como la absoluta invisibilidad del futuro. Esto es un tema clave para la modernidad, que si algo la funda es la absoluta claridad y visibilidad que tiene para la conciencia moderna el futuro, a tal punto que ahí deposita todo lo que tiene, contiene y desea, hasta tal punto que ahí deposita hasta la absolución de lo terrible que fue la propia modernidad, pensando que ese futuro lo resolverá y absolverá a un siglo XX, por ejemplo, que según Brzezinski, en términos de guerra, asesinó a 187 millones de personas. La invisibilidad del futuro de Raymond Williams está planteando que por primera vez en los últimos 250 o 300 años, ese lugar de la promesa ha desaparecido. No solamente ha desaparecido, sino que desarticula toda teoría que intente entrar en esa pieza oscura. Otra variable que aparece cada vez más en el pensamiento de los estudiosos de la cultura, como el historiador Eric Hobsbawm, es la barbarie civilizatoria cumplida. Este es un viejo tema que ya lo trata Benjamin, que ya lo trata Adorno, pero que Hobsbawm dice que ya se ha producido el colapso general de la civilización a partir de los 80. ¿Qué llama él el colapso general? ¿Casas destruidas? ¿Calles atascadas por el fuego? ¿Tipo ciencia ficción de una película neoyorquina clase B? No, no. La barbarie se produce precisamente en la inconsciencia total que tenemos nosotros de que ya la barbarie se ha producido. Él lo ve en esa falta absoluta de control de éticas, normas y pautas de conductas con que se mueve hoy la política, y que no es culpa ni de Menem, ni de Felipe González, ni de la reina Isabel II, que por otro lado me parece que es la más ética de todas, ¿no? Sino que es la ausencia de norma, la ausencia de conducta, la ausencia de ética, como una cultura que agotó esas dimensiones que son de la creación genuina cultural. ¿Cómo salir de un siglo que produjo tanta muerte?, se plantea Hobsbawm. ¿Cómo pensar una cultura?, se plantea Hobsbawm, con la cantidad impresionante de gente que asesinó y sigue viviendo normalmente en la sociedad. Porque esos 187 millones
lo mataron 187 del otro lado. Bueno, nosotros en nuestra historia tan particular y nativa sabemos el significado y la desconsideración absoluta que significa vivir con asesinos en la casa de al lado. Un tercer elemento que ya había anunciado es la crisis de la histórica cultura de la ciencia como fundamento de verdad. El reconocimiento de los límites del saber, la incapacidad de llegar a un conocimiento de la realidad total como se imaginó la filosofía occidental desde Kant y Hegel, la aparición simultánea de un horizonte ilimitado de exploración, junto con el carácter reducido de cada forma de conocimiento especializado. Como dice Castoriadis, un experto, un profesional en la materia, sabe siempre más sobre siempre menos. Y esta es casi la definición de cada uno de los personajes que transitamos cada una de las facultades de la bella uva. Imposibilidad, por lo tanto, de remitir los campos cognitivos, como fue el sueño de la filosofía moderna, a fundamentos absolutos. Esto contragolpea sobre la subjetividad y su cotidianidad. Tampoco, a partir de esta incapacidad de relacionar conocimiento con fundamento, hace que la existencia individual tampoco tenga posibilidad de relacionar su vida con fundamento de valores. Y todo termina siendo un juego hermenéutico, interpretativo, de cómo fueron las cosas y por qué fueron así. El cuarto elemento importante de tener en cuenta, y quizás este sí aparezca un poco más en la información que nosotros tenemos con cierta frecuencia, es el gigantismo y la globalización de las decisiones que consuman definitivamente el olvido de lo humano. A pesar de que nosotros, nuestros hijos, nuestra puerta cerrada, nuestras pequeñas utopías, escuelas, saberes, librerías, nos hagan creer que todavía eso no sucedió y está lejos de suceder, pero indudablemente en términos globales asistimos a un olvido casi definitivo de la medida del humano. Es decir, se derrumbaron aquellas dimensiones económicas, culturales, sociológicas y filosóficas donde pudo ser, aún con todas las crisis y todas las barbaries, pensada la criatura humana como medida de todas las cosas. Y no me remonto muy, muy atrás. Digo que todavía en el tiempo de la solución final hitleriana existía un predominio en la historia de las ideas donde el hombre como medida humana provocó y produjo una reacción donde Hitler fue vencido. Como diría Adorno, Hitler no murió, se camufló en la cultura vencedora. Y en ese sentido, no sé si nosotros estamos en capacidad, frente a una barbarie que muy lógicamente hoy no tomaría el genocidio del pueblo judío como objeto, sino que trabajaría en otros planos, si nosotros estamos en capacidad de pensar la medida de lo humano para reaccionar frente a ese tipo de barbarie. Si uno recorre la historia del pensamiento occidental, se va a encontrar que el hombre fue el fundamento explicativo de por qué la historia tenía un sentido
e iba hacia alguna parte. Si uno ve, si uno lee la oración por la dignidad del hombre de Pico de la Miranda, se va a encontrar que en el Renacimiento Pico ubica al hombre en la cúspide del mundo, tan cercano a Dios que ya anuncia su posible reemplazo. Para Giordano Bruno, que muere quemado por la Inquisición de la Iglesia en el 1600, también el hombre, ese sujeto sobre el cual pensar el infinito que se había abierto luego de Galileo y Copérnico. Es decir, se podían abrir los infinitos mayúsculos, pero siempre pensados desde ese sujeto que ahora debía hacer frente a lo infinito. Para Lutero mismo, el lugar del dolor, la culpa y la redención frente a la palabra de Dios quedaba explicado por el sujeto. También para Pascal, que si se interroga sobre si el hombre tiene o no significado, el hombre es el sustento con el cual puede ejercer esa pregunta tan escéptica. Y no hablemos de Kant, con esa posibilidad del hombre ilustrado de erguirse sobre sí mismo en libertad y autonomía frente a los poderes ideológicos avasalladores. Quiere decir que nuestra historia, que se abalanza hacia lo moderno, tiene al hombre como sujeto y medida de las cosas. Ese es un elemento que se ha perdido, que quizás no se ha perdido en nosotros como lectores de tales autores, que cuando cerramos el libro reconocemos el valor del hombre, no solamente en los seres queridos, sino el valor del hombre, del desprotegido, del injustamente tratado, del hambriento. Estoy hablando del mundo, estoy hablando de las grandes lógicas. Si algo podríamos definir a la cultura moderna o a la problemática de la cultura como tal, problemática de la cultura que nace en los tiempos de la modernidad, es la problemática del hombre en las nuevas circunstancias. Es Rousseau planteándose hombre, sentimiento y el mal. Preguntas que hoy vuelven. Cuando Rousseau dice, no me importan las letras, las artes, las ciencias y las luces, sino de qué sentimiento del hombre se trata, está haciendo una pregunta que quedó absolutamente arrasada, más allá de que la tomaron ciertos románticos, y que hoy nos vuelve cuando la medida del hombre no es ya medida de absolutamente nada. Y las grandes decisiones se toman a un nivel tan macro, a un nivel tan lejano a la patria, al hogar, al lugar de uno, que es absolutamente imposible confrontar esas decisiones reformuladoras, se llamen económicas, financieras, migratorias, internacionales, hablando estúpidamente de ese sujeto llamado hombre, ¿no? Un quinto elemento que aparece fuerte, que también nos compete a nosotros, es la progresiva homogeneización de escrituras que neutralizan toda diferencia, pluralidad y distancia crítica. Lo que los teóricos como Jameson o como Hal Foster llaman un nuevo neotexto o neolengua, que es una combinación explosiva entre escritura más mediática y escritura académica profesional, que transforma toda escritura en una única y nueva escritura que barre con cualquier tipo de diferencia. Estamos viviendo entonces una suerte de oferta o de venta de Yanquilandia, de estudios culturales, de lo multicultural, de la diferencia, en la cual entramos como por un tubo para trabajar investigaciones y pedirle subsidios a UBASIT, cuando en realidad de lo que se trata es que casi ya no queda diferencia y que todo es absolutamente neutralizado por una neolengua donde tanto la feminista, el de izquierda, el de derecha, el académico, el periodista, el político y el locutor hablan exactamente la misma escritura. Derrida plantea que ese poder mediático y teletecnológico tiene una capacidad espectral irreductible, es fantasmal. Es la
producción definitiva de la apariencia de lo real y de la plenitud de la ficción frente al abandono definitivo de lo real. Se disluyen toda diferencia entre escritura y teoría, entre literatura y crítica, entre historia científica y narrativa. Derrida dice, la escritura más mediática se encuentra soldada con la cultura erudita, académica, para garantizar la mayor fuerza económica. La dominación intelectual pasa como nunca antes por el poder tecnomediático. Jameson dice al respecto, hoy cada vez más tenemos una sola clase de escritura llamada simplemente teoría, que es todas y a la vez ninguna clase de escritura. Esta nueva clase de escritura está señalando el fin de la filosofía como tal. ¿Qué quiere decir el fin de la filosofía como tal? Está señalando básicamente el fin de toda crítica a las circunstancias en tanto crítica genuina. Y cuando digo genuina, digo aquella crítica que ponga en cuestión lo dado, que al ser puesto en cuestión, redefine la escena. El último punto, que ya lo había de alguna manera marcado, es el regreso a la problemática del mal, que ya lo habían tomado de manera anticipatoria Voltaire y Rousseau cuando tienen esa gran polémica a raíz del terremoto de Lisboa, donde nadie se explica por qué Dios decidió eso, y discuten en pleno siglo de las luces sobre el mal. Los teóricos y pensadores que hoy trabajan lo religioso, como Rosana Rosanda, por ejemplo, piensan que este regreso, no a la macumba o a un culto evangelista, sino este regreso del pensamiento al tema de lo religioso, nace básicamente a partir de la evidencia del mal radical en una cultura que por una parte nos confiere los elementos para una sensibilidad de captación del mal y por otra parte nos muestra las escenas más terribles y dramáticas del mal sin frontera. Es cierto que hoy tenemos 40 canales de televisión para poder percibir cómo en Burundi una peste mata a 500.000 negros del África. Es decir, la sensibilidad se agudiza, nuestra relación con esos negros del África quedó absolutamente cancelada, más allá de esos 20 segundos que la CNN nos pone en pantalla. ¿Cómo pensar la religión?, se pregunta Derrida, sin pensar en Dios. Y acá plantea, básicamente, que es esta aparición del mal radical, Bosnia, Yugoslavia, las nuevas formas de violencias arcaicas, las torturas, las violaciones, las muertes masivas de apestados, las masacres, los exterminios, el terrorismo ciego, los genocidios, nos lleva a los interrogantes más arcaicos de la historia, aquellos del primer gran discurso del hombre, el religioso, no ya el filosófico, el científico, el político, el estético, el sociológico, el antropológico, todos esos discursos con los cuales llegamos un momento en que sentimos que habíamos dejado atrás ese opio de la cultura según Marx. Nos lleva a plantearnos por un sentido. Y acá la discusión por el sentido remite al mal y al bien, cosas que ni el arte, muy escasamente la filosofía y muchísimo menos la ciencia se han planteado alguna vez. Por lo cual la problemática del mal y el bien nos remite inexorablemente a una religión cuando ya es casi imposible regresar a una idea real de creencia en Dios. Bueno, estos son los 6 puntos con que creo empieza a inaugurarse el siglo XXI.
Como último elemento les voy a leer unos versos de Eliot, el poeta norteamericano inglés, que dicen en una poesía de él: las palabras después del discurso logran ingresar en el silencio. No eso solo, sino la coexistencia, es decir, que el fin precede al principio. Y el fin y el principio estaban siempre allá, antes del principio y después del fin. Y todo es siempre ahora. Las palabras en su esfuerzo se hienden y a veces se rompen bajo la carga, bajo la tensión, resbala, se deslizan, perecen, decaen con imprecisión, no permanecerán en sus puestos, no permanecerán quietas. Donde Eliot marca algo muy largamente poético, en saga poética, que es que en realidad lo que no se espera es el principio. Aquello que soberbiamente creímos dejar atrás. Bueno, espero que les haya interesado alguna cosa de todas estas. No sé si les provoca alguna pregunta, interpretación, deseo de manifestarse. Sí. Me aclaró un poco recién. Porque usted decía que es casi imposible pensar en una creencia real en Dios. En el campo del pensamiento, en el campo del recorrido del pensamiento occidental, por eso avisé yo que estudio mundo e historia de las ideas, no en el campo individual. En el campo individual creo que no hay ningún tipo de problema. En el campo de ese mundo e historia de las ideas y lo recorrido y lo transcurrido por la modernidad, es casi imposible un retorno de Dios en la magnitud como Dios constituyó el campo de las ideas y el mundo de las ideas hasta la crisis de conciencia europea del siglo XVII, ¿no? En ese plano, digo, es difícil pensar cómo reconstituimos regímenes de verdad, criterios de verdad, cómo el campo de la idea pudiese regresar a situar el plan de Dios otra vez ahí. Tampoco sé si eso es lo que hace falta, ¿no? En el campo personal, nada que ver. En el campo personal es tan legítimo el estudio que hace un ingeniero como el de una mujer o un hombre que van a la iglesia. Están los dos tan cerca y tan lejos de la verdad, desde mi punto de vista, o un poeta que mirando el atardecer recuerda su infancia. Bueno, ese sí está, estoy seguro que está más cerca de la verdad que nosotros. Pero eso es totalmente en lo personal. En el campo de las ideas es muy difícil pensar un retorno a Dios, ¿no? Sería otra universidad, sería, qué sé yo, los conventos del Rin en el 1500. Yo quería hacer una pregunta. En relación al tema que siempre está dando vueltas aquí y además en cada una de tus intervenciones, que es el tema de la posmodernidad, ¿no? Digo, en el campo de la filosofía aparece más o menos claramente de la mano de ese informe de Quebec de Lyotard que se conoce como la condición posmoderna. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Porque después Lyotard es como que se retrae cuando dice, bueno, esto fue una categoría de análisis, la tomaron por una definición. ¿Qué es lo que define específicamente eso que se llama, desde estos lugares que critica incluso Lyotard, posmodernidad? Mira, el tema de la posmodernidad, en un principio está bastante desacreditado en muchos campos. Yo lo sigo reivindicando porque ha servido, no sé si fue un invento, pero fue un invento feliz. No sé si el inconsciente no es un invento, pero fue un invento feliz. No sé si la lucha de clases fue un invento, pero fue un invento feliz. Es decir, que en el sentido del campo del conocimiento uno diría que no importa si fue invento o no invento, sino las avenidas que abrió para discutir
y habilitar el pensamiento del hombre. En ese sentido, y mucho menos pienso que la posmodernidad, que nace en sede estética básicamente, tiene la virtud de introducir en el campo de las humanidades una serie de interrogantes sobre la historia moderna que nos obliga a nosotros a repasar nuestros discursos, las intensidades de los discursos, los victoriosos y los derrotados, y hacer un repaso juntando, como se dice ahora, interdisciplinando, palabra que odio, pero podríamos decir, exigiéndonos desde hace ya tiempo que es absolutamente ilegítimo a esta altura para un sociólogo, un antropólogo, a un estudioso cultural, un psicoanalista decir yo de arte no sé, yo de arquitectura no sé, yo de filosofía no sé. Nos obliga a saber, y si no se sabe, uno pasa de largo. Entonces, en ese sentido, pienso que una figura como Habermas o una figura como Perry Anderson se vieron obligados a introducir en esas profesiones absolutamente especializadas una riqueza increíble del mundo moderno que teníamos absolutamente olvidada, nunca estudiada, inconcebible o arrinconada en los domingos donde vamos a ver alguna obra de teatro. Entonces, en principio, pienso que el tema de la posmodernidad obligó abrirnos a un mundo infinito de saberes que forman más bien parte casi del hombre renacentista, tal cual como lo pensó Leonardo, ¿no? Una mezcla de artista, científico, creador y político. Cuando veníamos de 20 o 30 años de una profesionalidad muy marcada, o como dice Castoriadi, cada vez sabemos más de menos. Entonces, en ese sentido lo reivindico. Ahora, la historia de lo posmoderno tiene muchas variantes. Hoy te diría que Europa semi la abandonó, que está situada básicamente en los campos universitarios norteamericanos, que en ese plano hay aportes interesantes, que los norteamericanos leen distinto todo el proceso de lo que ellos llaman posmodernidad a cómo lo leen los europeos. Los norteamericanos piensan que la posmodernidad nace en la cultura del 68, por ejemplo, mientras los europeos piensan que el 68 fue el último coletazo de todas las grandes ideas modernas queriendo ser puestas en acción. Pero podríamos decir que hoy ya no pertenecen al campo estético las discusiones posmodernas que nacen en la plástica de los 50 en Estados Unidos, que se desarrolla luego teóricamente de manera muy fuerte en la arquitectura, sino que ha avasallado campos de la filosofía, campos de la sociología, campos de los estudios culturales, y que de cada 10 autores que quizás no te dicen nada o te dicen poco, hay 3 o 4 que te hacen pensar, por ejemplo, toda la problemática de la neoescritura, es una problemática que nace al calor de, podríamos decir, de una mirada de las condiciones posmodernas. ¿Qué sucede? Posmoderno quizás es un término débil, desgastado, promiscuo ya por cómo lo ha tratado el periodismo, pero indudablemente hay condiciones de crisis de la modernidad y de sus discursividades lícito de llamar posmodernas que indudablemente ponen en discusión muchísimos de los elementos que hoy, con el cual hoy nos manejamos. Es decir, yo creo que en estudios de subjetividades sociales, aún para un campo como el psicoanalítico, la posmodernidad ha aportado bastante. ¿De qué subjetividad social estamos hablando? ¿Cuál es la subjetividad social que se constituye en la sociedad? ¿Qué relación tiene esa sociedad con los saberes? ¿Qué relación tiene esa sociedad con su cuerpo? ¿Qué relación tiene esa sociedad con la idea de cura? ¿Qué relación tiene esa sociedad con la idea de memoria? ¿Qué interés tiene esa subjetividad con la idea de su autobiografía? Son todos elementos en donde, si uno lee variables posmodernas, se encuentra con una subjetividad que ha quebrado absolutamente aquellos elementos con los cuales nosotros podíamos pensar los significados o paradigmas más esenciales de la representación de la subjetividad que nos hacíamos en lo moderno. Y entonces, a partir de ahí, aparecen quizás ciertos psicoanalistas que se espantan porque la gente por ahí prefiere ir a la parroquia de al lado
que ir a tratarse psicoanalíticamente, o cierto sociólogo se espanta porque ya no le da la ecuación de el lugar en la fuerza de trabajo, porque hay algún morocho en el conurbano Buenos Aires que si compra una zapatilla con una tarjeta a 7 pagos y se compra una blusa y se compra un pantalón y va en búsqueda de su conjunto de rock más querido, y su identidad social es esa, y no ya el puesto en la producción. Por lo cual, todo esto que forma parte de la nueva subjetividad posmoderna, así como Hegel o Kant estudiaba, o los románticos estudiaban la nueva subjetividad moderna, sí creo que tienen un enorme aporte en cuanto a la discusión de la representación de la subjetividad que se hizo la modernidad, desde Kant hasta Freud, por lo menos. Y en ese sentido creo que aporta mucho como elemento que incorpora campos de estudio, enfoques y abordajes, que es mejor que leamos para no descubrir un día que nuestra práctica está sentada en el Río de la Plata, ¿no? Y yo creo que eso es importante, porque además es todo tan acelerado y todo tan aluvional, y lo que podríamos llamar los prototipos sociales avanzan de una manera tan fabulosa en una sociedad más mediática y cultural que arrasa con todo, que es muy fácil pensar que en 20 o 30 años tendríamos que volver a trabajar de qué subjetividad se trata, que siempre tiene que haber un determinado, podríamos decir, mundo de representación constituida para actuar sobre ella, en todos los términos, ¿no? En todos los términos. Hoy, por ejemplo, la antropología es un saber devastado por los estudios culturales, los estudios posmodernos, no sabe ni dónde está parada, no sabe si estudiar las nuevas telecomunicaciones, las terminales hogareñas, el problema del urbano, el indio en las rocosas, no tiene mayores ideas de eso, y en todo caso es un gran menjunje, cosa que no está mal y no está bien. No hablemos de la filosofía. No hablemos de la filosofía, que indudablemente siente que le han avasallado tanto el campo de lo que podríamos llamar la interpretación, Lacan mediante, que se pregunta, ¿qué le quedó? Le quedó lo que un psicoanalista amigo me decía graciosamente, lo que cita Lacan. Bueno, digo, en ese sentido creo que lo posmoderno, palabra a la que hay que tener cierto recelo por cómo ha sido larga y vastamente utilizada, sí está dando cuenta de una mutación y una metamorfosis tan honda, tan acelerada, tan constante, tan brutal en cuanto a lo que todavía nos espera, no lo que ha acontecido, que indudablemente da datos para saber sobre quién estamos, sobre qué somos. ¿Qué somos como profesionales egresados de la universidad? ¿Qué somos? Si uno lee a Derrida, somos parte de un armado más mediático del cual ya no tenemos ni conciencia siquiera de nuestra escritura. Bueno, eso es un dato, ¿no? Para preguntarse qué somos. Porque hasta hace 20 años la academia era la academia, el periodismo era el periodismo, la información es la información. Hoy es dudoso saber qué es cada cosa o dónde la seducción de una variable atraviesa y deforma todo un campo del saber, ¿no? Cuando Jameson dice que ha quedado un solo texto que se llama teoría, en realidad ni siquiera está haciendo referencia a la teoría en el sentido más clásico. Está tratando de dar cuenta de que no quedó nada. No quedó nada. Si todo texto reflexivo es texto crítico, lo que está diciendo Jameson es que no quedó texto crítico, genuinamente crítico. Aquellos que solía escribir Nietzsche, aquellos que solía escribir Freud, pero no por culpa nuestra, porque ellos todavía estaban situados en la crítica y en la esperanza moderna. Nosotros ya estamos situados en la crítica que no sale de lo moderno, pero con muy escasa posibilidad de pensar en la esperanza moderna, ¿no? En cuanto a discursividades que nos anunciaban la paz, la libertad y la equidad entre los hombres. Eso, con mucho esfuerzo, podemos llegarlo a pensar 5 minutos por día.
En ese sentido diría que yo reivindico ciertas problemáticas de la posmodernidad, aunque ahora están muy en manos de los yanquis y en lo que podríamos llamar el campo de los estudios culturales, de los cuales el 5% más o menos vale, y el otro 95% es lo que yo llamo, ya lo sabía mi tía Adela hace 40 años. Es decir, estudiar, por ejemplo, que el grupo de muchachos en la esquina se drogan y son violentos, y para eso estar 3 años haciendo encuestas, mi tía Adela ya lo sabía de entrada, que los chicos de la esquina se drogan y son violentos. Bueno, eso es lo que nos está pasando también en términos de investigación, incentivos y categorización de investigadores. Pero bueno, digo, mientras no descubran y podamos seguir, mientras no arruinen el negocio, sigamos. Bueno, no sé si... En todo caso, como decía Gramsci, se necesita un gran escepticismo para volver a ser optimista. Porque aquel que no es escéptico no es que sea optimista, es un pelotudo. Bueno.